En este vídeo vamos a hablar de un tema apasionante, la batalla de Mogadiscio, en uno de cuyos eventos, la Operación Serpiente Gótica, se inspira la mítica película Black Hawk Derribado. Nuestra historia comienza en el Cuerno de África, en Somalia, donde el general Siad Barre había gobernado durante más de 20 años aprovechándose del delicado equilibrio entre los clanes y tribus. En 1991 Siad fue depuesto y la realidad tribal de Somalia se impuso. Se formaron hasta 5 grandes grupos erigidos en torno a una serie de caudillos. El ejército y el estado somalíes se disolvieron como el café en la leche, y pronto su material y sus soldados se pusieron a la disposición de sus respectivos clanes. El vacío de poder dio lugar a una terrible guerra civil, en la que la agricultura de Somalia fue destrozada y utilizada como arma de guerra, dando lugar a una hambruna de proporciones bíblicas. Ante esta tesitura, las Naciones Unidas lanzaron una operación de paz para hacer llegar víveres a la población civil y para ello contaron con la inestimable ayuda de 20.000 marines de los Estados Unidos. Aquella operación de ayuda funcionó razonablemente bien, así que poco después la mayor parte de las tropas desplegadas se marcharon y Estados Unidos dejó un contingente más pequeño de fuerzas especiales. Pero el trasfondo de la situación no auguraba nada bueno. Uno de los grupos en Liza, conocido como el Congreso Unido Somalí, se dividió entre dos caudillos que controlaban sus propios barrios dentro de la capital, Mogadiscio. Uno de aquellos caudillos era Mohamed Farah Hadith, perteneciente al clan Habarghidir. Pensad que al final es que Somalia es un país de tribus, entonces si estudias la sociología es un grupo de tribus con subtribus, a su vez con subtribus. Entonces, quien quiera ser el caudillo de todo eso tiene que ganarse a los jefecillos y a todas esas subtribus, lo cual es un sistema complejo, caótico, anárquico y que tiende a un constante reequilibrio que da lugar a inestabilidad, por supuesto. Había desarrollado una táctica muy agresiva para acrecentar su poder a costa de la ayuda internacional. Permitía que la población civil se muriera de hambre para que la comunidad internacional tuviera que enviar más ayuda y el precio de los víveres se incrementara. Una vez la ayuda internacional era enviada, la ONU se veía obligada a negociar con Hadith, quien controlaba varios distritos gracias a sus guerrilleros y se encargaba de repartir la ayuda como mejor le convenía. De esta forma, usando el hambre como arma y controlando la comida que llegaba, el poder de Hadith creció. Pronto el despliegue de las Naciones Unidas y de Estados Unidos se tuvo que volver más agresivo. Nuevas tropas estadounidenses fueron desplegadas y nada más llegar hicieron una demostración de fuerza a los somalíes. Los helicópteros de combate y los aviones Harrier de los marines se dejaron ver sobre los cielos de Mogadiscio, mientras los soldados patrullaban las calles, repartían octavillas y los jambi equipados con altavoces emitían mensajes. Al principio funcionó. La ONU empezó a lanzar cada vez más operaciones que fueron minando el liderazgo de Farah Hadith, quien empezó a perder el apoyo de varias tribus. En verano de 1993, el caudillo lanzó su contraofensiva para recuperar el apoyo de las tribus y la violencia aumentó repentinamente. Los soldados franceses, marroquíes, pakistaníes, italianos, malasios y estadounidenses comenzaron a sufrir emboscadas y ataques de mortero. Con el incremento de los ataques, el general Garrison solicitó el envío de tanques M1 Abrams y de blindados Bradley, pero le fue denegado debido a que la administración Clinton no deseaba incrementar su presencia en Somalia. Pero al comienzo de octubre los norteamericanos recibieron un chivatazo de que varios lugartenientes de Farah Hadith iban a mantener una reunión en el Hotel Olympic el día 3 de octubre. El momento de la Operación Serpiente Gótica había llegado. Bueno, entonces, esta operación, primer punto fundamental, ¿cuáles son los lugares un poco más importantes? Bueno, pues tenemos la base norteamericana, que es una base aérea, sobre todo también para helicópteros, que está, digamos, aquí, en la esquinita, digamos. Luego tenemos Newport, que es donde están las fuerzas de las Naciones Unidas y en particular las malasias y pakistaníes, que estarían, digamos, por aquí en paralelo, en una zona de puerto. Y luego, más al norte, encontraríamos la ciudad de Mogadiscio, digamos todo esto, y dentro de la misma encontramos el Hotel Olympic, el objetivo de esta misión. Entonces vamos a poner que el centro de esta X es el Hotel Olympic. Entonces, ¿con qué elementos contamos para esta misión? ¿Cómo se planificó? Bueno, pues en primer lugar tenemos dos fuerzas de infantería heli transportada, que son Rangers y Fuerzas Especiales. Después tenemos a los Night Stalkers, los acechadores de la noche, que es una unidad de las Fuerzas Especiales de helicópteros de apoyo. Entonces, es una unidad específicamente diseñada en sus materiales y en sus tácticas, técnicas y procedimientos para apoyar a las Fuerzas Especiales. Como veremos, fueron fundamentales. En último lugar, nos encontramos con el convoy de tierra, ¿vale?
Entonces, ¿cómo se organiza todo esto? ¿Cómo se le da forma? Bueno, pues vamos a tener en primer lugar las fuerzas especiales helitransportadas que se van a encargar de aterrizar junto al edificio y de capturar a esos prisioneros, ¿vale? Entonces vamos a dibujar aquí un pequeño círculo en torno al centro de la X, donde está el Hotel Olympic, simbolizando pues esas fuerzas especiales que llegan aquí. Ahora bien, las fuerzas especiales podrían ser atacadas por retaguardia mientras entran al edificio, ¿verdad? Por tanto, hay que proveerlas seguridad. ¿Cómo se les provee seguridad? Bueno, pues ahí entra en juego la infantería de los Rangers, también en helicópteros, que lo que va a hacer es lo mismo, solo que en un radio más amplio para crear un perímetro de seguridad. Por tanto, aquí tenemos a los Rangers creando su perímetro de seguridad. Ahora bien, buscamos que haya una potencia de fuego adicional para eliminar a enemigos, a fuerzas que puedan intentar asaltar este dispositivo, ¿no? Y ahí entran en juego los Night Stalkers y otros helicópteros que armados pueden proveer de una importantísima potencia de fuego, ¿no? Entonces dibujamos un tercer círculo de helicópteros que están dando vueltas, vamos a poner algo más aleatorio, que están dando vueltas buscando enemigos, buscando fuegos que delaten la posición de los somalíes. Aparte de eso, los helicópteros no están listos para transportar prisioneros, por tanto necesitamos un convoy que va a ir por tierra, que va a partir desde la base estadounidense, desde aquí vamos a poner pipipipipi, y lo que va a hacer es llegar al hotel justo en el momento en el que las fuerzas especiales tengan ya capturados y retenidos a todos esos prisioneros. La idea es simple: llegamos, les capturamos, les subimos al convoy y nos vamos. Y el convoy regresa por la carretera y se acabó la operación. Esa era la idea aquel día. Podía haber pasado como otra más, ¿no? Ese convoy, hay que decir que iba por tierra, eran también tropas americanas que en este caso iban en Humvees y camiones. Y hay que recordar que los Humvees de aquel momento se estaban empezando a introducir las primeras variantes blindadas. Entonces, seguramente en la mayor parte de los casos no eran Humvees siquiera blindados. Ahora bien, supongamos que la operación sale mal. ¿Había reservas más o menos disponibles o previstas para esta operación? Pues sí las había. ¿Cuáles eran? Bueno, en primer lugar, la Reserva Operacional de las Naciones Unidas para Somalia, que la constituía elementos de la 10ª División de Infantería de Montaña de Estados Unidos. Elementos de la 10ª División, no toda la división ni mucho menos, van a constituir una primera reserva que entrará en juego en esta batalla, ¿vale? Segunda reserva, encontramos a la propia reserva que tienen los estadounidenses en su base, que son al final fuerzas especiales, así que vamos a pintar aquí la segunda refuerza, la segunda reserva, ¿no? De fuerzas especiales, la F. Y en tercer lugar, no se les avisó porque no se esperaba tener que contar con ellos, pero encontramos en Newport, aquí abajo, a las fuerzas malasias y pakistaníes que tienen la característica de contar con vehículos blindados. En particular, los pakistaníes tienen tanques M48 Patton. Entonces vamos a añadir aquí la última reserva, los pakis. Como vemos, hay cosas, ¿no? Luego, dentro de esta propia operación también hay pequeñas reservas, por supuesto. Por ejemplo, en este círculo, ¿no?, donde están dando vueltas los helicópteros, también hay algún helicóptero de búsqueda y rescate, ¿no? Es decir, un helicóptero con 15 hombres, un pelotón entero de infantería que está dando vueltas por si alguno de los aparatos es derribado y poder rápidamente desplegar la infantería dentro de ese helicóptero y establecer pues un primer perímetro y asegurar, ¿no?, un poco la aeronave derribada en su caso. Es decir, que como veis, pues bueno, no se preveía que fuera una batalla dura porque ni siquiera se informa a los pakistaníes, pero sí que es cierto que, bueno, había una cierta fuerza de apoyo de helicópteros de las fuerzas especiales y habían helicópteros de búsqueda y rescate listos por si alguna aeronave era derribada. O sea que, bueno, podemos decir que había ciertas cosas. Así que el 3 de octubre a las 3 de la tarde y bajo un sol de justicia se puso en marcha el plan. Los helicópteros llegaron al Hotel Olympic y se aseguró el perímetro de seguridad. Los objetivos fueron capturados y entonces llegó el convoy por tierra. Entretanto, los pájaros daban vueltas por si fuera necesario proporcionar fuego de apoyo. Pero el ruido de las hélices y los espías de la base americana hacía tiempo que habían alertado a las huestes de milicianos que pululaban cerca del mercado de Bacara. Una vez el convoy cargó a los prisioneros y se fue a marchar, ocurrió la desgracia. Miles de guerrilleros se habían acercado a la zona y el fuego se había intensificado, hasta que un helicóptero Black Hawk fue derribado al norte del hotel por un RPG.
Poco después, otros dos Black Hawk fueron dañados y otro más derribado, esta vez al sur del hotel. De repente, la ciudad se había convertido en una trampa mortal. Las fuerzas especiales y los Rangers tenían que asegurar los dos helicópteros destruidos, buscar a los supervivientes y contener a miles de milicianos de Faradid. Por si fuera poco, varias partidas de milicianos y simpatizantes del caudillo habían construido barricadas y bloqueado la ruta de regreso del convoy con los prisioneros. La travesía del convoy se convirtió en una verdadera odisea. Las balas de los Kalashnikov y las granadas de los RPG-7 hirieron y mataron a varios soldados, a la par que destruyeron dos camiones de 5 toneladas. Además, cada vez que intentaban salir, se topaban con una barricada que obligaba a dar media vuelta. Se suponía que en el cielo había un avión espía U-2 observando la operación y comunicando los lugares en los que estaban construyendo barricadas. Sin embargo, la dilación entre que esa información viajaba al centro de mando y desde al jefe del convoy hacía que recibieran la información caducada. Finalmente, el convoy se topó con otro de reserva de las fuerzas especiales y juntos consiguieron abrirse paso hasta la base aérea, donde repostaron y se armaron. Mientras el convoy vivía su infierno particular, las tropas en torno al segundo Black Hawk agotaban sus municiones. Así que se envió un helicóptero MH-60 para reabastecerles, misión que cumplió a duras penas y de hecho logró aterrizar en el aeropuerto de milagro, tras lo que el aparato fue dado por destruido debido a la cantidad de fuego que había recibido. Una compañía de reserva de la 10ª División de Infantería de Montaña también había formado un convoy y había sido enviada como refuerzo, pero pronto fue detenida en una encrucijada donde el nutrido fuego somalí les obligó a dar media vuelta y regresar a la base. Ya era media tarde y la llegada de la noche se empezaba a percibir. El general Garrison, viendo que sus fuerzas no eran suficientes, acudió a las fuerzas malasias y pakistaníes, quienes con los transportes blindados Cóndor de unos y con los tanques M48 Patton de los otros, contaban con medios suficientemente protegidos como para enfrentar la lluvia de balas. Sin embargo, municionar, revisar y organizar el material pesado exigía de varias horas. Mientras tanto, los acechadores de la noche, los Night Stalkers, con sus maniobreros helicópteros MH-6 Little Bird, se dedicaron a atacar con sus miniguns los objetivos indicados por las fuerzas especiales. Pero se cernió la noche. Al fin, a las 11 estuvo listo el convoy de más de 60 vehículos, con los tanques Patton a la cabeza, que partió de Newport. Mientras tanto, se hizo evidente un error que se revelaría fatal. Los soldados habían pensado que sería una operación rápida, así que habían dejado placas de blindaje personal y sus gafas de visión nocturna en la base, por lo que en plena noche solo veían lo mismo que sus enemigos somalíes. Adiós al principio básico de la superioridad tecnológica. Por suerte para la infantería, los pilotos de los Night Stalkers sí que tenían gafas de visión nocturna, así que podían arrasar a los milicianos haciendo que sus Gatlings vomitaran fuego sobre las posiciones marcadas con linternas estroboscópicas, unas linternas que solo se pueden ver mediante gafas de visión nocturna. Además, los helicópteros Cobra aparecieron para disparar sus devastadores cohetes de 70 milímetros a quemarropa. El problema era que uno de los pilotos de un Black Hawk había quedado atrapado, así que mientras se le intentaba liberar, las tropas estaban fijadas en torno al helicóptero, por lo que su situación no era idónea desde el punto de vista táctico. Finalmente, en plena noche, partió el gran convoy de rescate compuesto por fuerzas especiales, infantería de montaña americana y malasia y los tanques pakistaníes en cabeza. Gracias al blindaje y a la potencia de fuego de los Patton, y a pesar de no contar con visores nocturnos, pudieron acallar los cañones sin retroceso y los RPG que abrían fuego. Y lo que no destruían los cañones y las ametralladoras lo machacaban los Cobra, que seguían muy de cerca al convoy. Desgraciadamente, dos blindados malasios se perdieron y giraron por una calle errónea, así que cayeron en una emboscada. Sin embargo, lograron responder al fuego y atrincherarse en una casa a la espera de ser rescatados. Poco a poco el convoy logró abrirse paso, hacer añicos las barricadas y llegar al primer helicóptero derribado a las 5 de la mañana. Los más de 150 soldados americanos habían pasado una noche de pesadilla intentando contener a los somalíes mientras su número de bajas aumentaba. Desgraciadamente, en el convoy no había sitio para tantos heridos, así que los hombres sanos hubieron de salir a pie, solo que esta vez el convoy no desandaría su camino, sino que se dirigiría al norte, hacia el estadio controlado por los pakistaníes. Finalmente, la batalla concluyó. En apenas 12 horas, los americanos habían sufrido 100 bajas entre muertos y heridos, pertenecientes todas ellas a sus unidades de élite, así como 5 helicópteros dañados o destruidos, a lo que hay que sumar otra veintena de bajas malasias y pakistaníes.
Pero bueno, de todas formas, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Os animo a suscribiros al canal de The Political Room, donde va a haber contenido bastante bueno. Cuestiones internacionales, no solo conflicto, pero también se tratarán temas de conflicto y, en todo caso, entrevistas a gente que nos puede aportar mucho de todos estos temas. Entonces, quien quiera entender la guerra moderna, el conflicto moderno, la realidad internacional moderna, pues le invito a visitar el canal de YouTube de Political Room, porque se va a subir mucho más, la página web y, en fin, pues todo ello. Os recomiendo echarle un vistazo, investigarlo un poco, porque creo que hay artículos de muchísima calidad, ¿no? Así que nada, dicho esto, muchas gracias a todos, espero vuestro apoyo en Patreon y nada, hasta otra.